Hola, ¿me veis? Genial. Bueno, pues me voy a presentar. Soy Cristina Villellas, soy doctora en economía y actualmente me dedico a la consultoría de empresas. Estoy especializada en internacionalización de empresas y hoy voy a ser la encargada de compartir este ratito con vosotros para hablar sobre precios de transferencia. Así que, bueno, espero que el tema os resulte interesante. Y bueno, y antes de comenzar, quiero deciros que voy a hacer toda la conferencia, todo el seminario seguido, pero sí que me encantaría que todas las dudas, todas las cuestiones que os surjan a lo largo del ratito que vamos a compartir, que las pongáis en el chat, porque al final de la sesión, bueno, yo revisaré el chat y veré aquellas cuestiones que os hayan surgido y por supuesto, si a la hora de acabar la sesión os surge cualquier duda, cualquier consulta, no dudéis y os ponéis en contacto conmigo. Así que, bueno, vamos a comenzar y voy a compartir mi pantalla con vosotros para comenzar el seminario. Bueno, como todos sabéis, vamos a hablar de los precios de transferencia en la internacionalización de las empresas. El seminario que he preparado para hoy está dividido en cuatro secciones. En la primera vamos a abordar la contextualización de los precios de transferencia. Vamos a abordar qué son, vamos a hablar de a quién afectan, vamos a hablar en general de todo el tema relacionado sobre la definición de los precios de transferencia para que quien no esté muy familiarizado con esta cuestión, cuando termine esta horita que vamos a compartir, entienda perfectamente de qué estamos hablando. En el apartado segundo vamos a hablar de un caso práctico concreto, vamos a hablar del caso Google, un caso que fue pionero en relación a los precios de transferencia y que nos va a servir para identificar la dimensión y el impacto que tienen este tipo de transacciones específicas, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. En el apartado 3 vamos a hablar de las fuentes de información que tenemos que tener en cuenta para saber si estamos delante de un precio de transferencia y para saber cómo gestionarlo. Sí que os quiero hacer un apunte y es que ni todos los países regulan los precios de transferencia, ni todos los que sí lo regulan lo hacen de la misma manera. Entonces, a lo largo de la sesión de hoy vamos a hablar de cuestiones genéricas, de cuestiones totalmente armonizadas que afectan a todos los países que sí contemplan dentro de sus normativas internas cuestiones relativas a los precios de transferencia. Lo que sí también es cierto es que cuando hable de algún tipo de particularidad o algún detalle especial, sí que identificaré de dónde surge esta peculiaridad, identificaré la norma de la que surge. Y como os decía, al final de la sesión tendremos un ratito para resolver vuestras dudas, todas vuestras preguntas. Así que eso, no dudéis en escribirlas en el chat. Y al finalizar la sesión, bueno, pues la abordaremos e intentaremos ponerle solución. Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo y es identificar qué es lo que se considera un precio de transferencia. Y la definición es sencilla. El término de precio de transferencia hace referencia a los precios que se pactan entre dos partes vinculadas, como por ejemplo dos compañías de un mismo grupo, en el intercambio de bienes, servicios o derechos. Es decir, lo que tenéis que tener muy en cuenta en esta definición es que es el precio que dos partes vinculadas pactan, es un negocio que se desarrolla entre dos partes vinculadas y el precio de transferencia es la calificación que se asigna al precio pactado entre estas dos entidades. Entonces, tras identificar qué son los precios de transferencia, la pregunta inmediata que nos tiene que surgir para seguir definiendo el marco normativo de los precios de transferencia es, ¿vale? Si los precios de transferencia es el precio pactado por partes vinculadas, ¿qué son las partes vinculadas? Y es a ello a lo que vamos a acudir ahora mismo. ¿Qué se consideran partes vinculadas? Pues una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones. ¿Y a qué hace referencia esta definición? Bueno, vamos a hablar de partes de personas físicas y de entidades jurídicas, es decir, agentes económicos que no son independientes. Y quiero que os quede muy claro la cuestión de la independencia porque el marco jurídico de los precios de transferencia hace referencia a relaciones, a transacciones económicas entre entidades que tienen una determinada relación.
Y para eso voy a poneros un ejemplo. Cualquiera de nosotros, cuando llevamos a cabo una transacción económica, cuando compramos un vehículo, cuando compramos un piso, cuando vamos a la frutería, cualquier mañana, cualquier tarde. Seguramente la mayoría de esas transacciones las hacemos con partes, con entidades, con personas con las que no tenemos ningún tipo de relación más allá que el interés comercial. ¿Qué provoca que seamos independientes? Pues que cuando llevamos a cabo estas transacciones, cada uno de nosotros está buscando maximizar su beneficio individual. Es decir, pues obtener un mejor precio, obtener mejores características. Sin embargo, esta particularidad que se genera entre las partes independientes no surge cuando las partes, cuando los agentes económicos que desarrollan una transacción tienen una determinada relación. Como decía en la parte, en la definición anterior, por ejemplo, en las transacciones desarrolladas entre partes de un mismo grupo. Entonces, ya podemos definir que los precios de transferencia son transacciones desarrolladas entre entidades que tienen una determinada relación. ¿Y quién define qué se considera parte vinculada y qué no? Pues para ello siempre tenemos que acudir a las normativas internas del país en el que estamos trabajando. Del país de la normativa doméstica de Argentina, la normativa doméstica de Perú o la normativa doméstica de España. Si vamos a llevar a cabo transacciones en las que uno de los agentes económicos está localizado en un determinado territorio, tenemos que acudir a su normativa doméstica y evaluar qué dice la norma sobre la definición de las partes vinculadas. Entonces, como os he dicho al principio, ni todos los países desarrollan normas específicas para los precios de transferencia, ni todos los que lo desarrollan son armonizadas. Entonces, para abordar un poco la cuestión genérica de a quién se consideran partes vinculadas, vamos a poner ejemplos. Los primeros ejemplos que nos surgen son aquellas relaciones que surgen de una relación directa. Por ejemplo, una entidad y sus socios se consideran partes vinculadas. Una entidad y sus consejeros o administradores se consideran partes vinculadas. O los miembros de un grupo empresarial. A nadie nos cabe, cuando hablamos de capacidad de ejercer influencia en la toma de decisiones y pensamos en un socio, sabemos que los socios de las empresas, si tienen una participación relevante, por ejemplo, en torno al 25%, esos socios tienen capacidad de ejercer influencia en la toma de decisiones que lleva a cabo la empresa. Porque en última instancia, los socios son los dueños de la empresa. Entonces, van a buscar siempre el interés tanto económico de la entidad como su propio interés. Pero no tenemos que olvidar solamente, no tenemos que centrarnos en la capacidad de ejercer influencia significativa por parte de los socios, los consejeros u otros miembros del grupo empresarial sobre las decisiones que lleva a cabo una entidad, sino también sobre la capacidad que tienen los socios de ejercer una influencia en la toma de decisiones cuando es la entidad la que gestiona una transacción con el propio socio. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una empresa, un concesionario de coches que vende coches, y se da el caso de que uno de los socios de este concesionario necesita un coche. Será muy habitual que para comprar ese coche acuda a su propio concesionario. Entonces, cuando va al concesionario, él le dice al vendedor correspondiente: hola, soy uno de los socios de este concesionario y quiero comprar un coche. Y sin embargo, ya sé que estás aplicando un precio determinado para cuando vendes este mismo coche a un tercero con el que no tienes ningún tipo de relación, pero bueno, a mí me vas a generar un trato especial, quizá me vas a reducir un poco el precio. Pues en ese caso, la vinculación que tiene entre la vinculación existente entre la entidad y el socio está afectando al precio de la transacción, y ese efecto se está generando exclusivamente por la vinculación que existe entre una entidad y el socio, entre dos agentes económicos. Este es el marco jurídico en el que estamos sobre el que estamos definiendo las operaciones vinculadas, es decir, los precios de transferencia. Pero bueno, para definir el perímetro de vinculación, es decir, el conjunto de operaciones que se consideran vinculadas, no solo tenemos que atender a las relaciones directas, también podemos considerar aquellas relaciones indirectas. Y diréis, ¿qué tipo de relaciones indirectas pueden generar vinculación? Bueno,
Esto dependerá del tipo de legislación que se aplique en cada país, pero os puedo dar ejemplos de normativas internas que consideran vinculada una transacción que se lleve a cabo entre una entidad y los familiares próximos de los socios, o una transacción que se lleve a cabo entre una entidad y los familiares próximos de los consejeros o administradores. O se pueden considerar vinculadas aquellas transacciones gestionadas entre dos empresas que compartan. Entonces, si bien es cierto que las relaciones directas son prácticamente consideradas por todas las normativas nacionales que gestionan los precios de transferencia, no es tanto así en relación a las relaciones indirectas. ¿De qué dependerá de la consideración de la inclusión de estas relaciones indirectas dentro del perímetro de vinculación que defina qué se considera parte vinculada? Pues dependerá del proteccionismo del propio legislador que diseña la norma. Y sin ir muy lejos, uno de los legisladores más proteccionistas a la hora de definir las normas específicas para los precios de transferencia es la legislación española. Según la legislación española, una transacción desarrollada entre una entidad y los familiares próximos de los socios se considera vinculada. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis la dimensión que tiene esta definición. Para poder expresarla, la normativa española consideró, tuvo que definir qué se considera familiar próximo. Y según la normativa española, se considera familiar próximo hasta los familiares de tercer grado. Es decir, todas las relaciones familiares que aparecen en el diagrama que os acabo de poner en la diapositiva. Y como veis, no son pocos, es un perímetro de vinculación muy amplio. ¿Esto qué provoca? Que cuanto más proteccionista sea el legislador a la hora de definir el perímetro de vinculación, más posibles relaciones comerciales quedan calificadas como operaciones vinculadas, como precios de transferencia. Por lo que esto supone que cuantas más transacciones consideramos como desarrolladas entre partes vinculadas, más agentes económicos quedan sometidos a los regímenes sobre precios de transferencia. Y como vais a ver a continuación, no son unos regímenes ni siquiera fáciles de aplicar ni por parte de los contribuyentes ni por parte de las administraciones públicas. ¿Qué hizo la normativa española para tratar de neutralizar el impacto que había tenido la definición de un perímetro de vinculación muy extenso en el que se incluye a los familiares próximos, pero a la vez considero exenciones que decían, bueno, vale, esta transacción la podemos considerar vinculada, pero te vamos a eximir de la obligación de las obligaciones tributarias relacionadas con estos regímenes específicos. Bueno, ahora ya que sabemos el contexto general de los precios de transferencia, que sabemos que son los precios que pactan las partes vinculadas, vamos a hablar de cuál es el pilar fundamental de los precios de transferencia. Y este pilar fundamental no es otro más que el principio de plena competencia, o arm's length principle en su versión inglesa. ¿Qué dice este criterio valorativo? Pues establece que este principio representa que los precios de transferencia deben adecuarse a los precios que partes independientes pactarían en una transacción comparable. ¿Esto qué significa? El principio de plena competencia establece que todas las operaciones que se desarrollen entre partes vinculadas deben ser exactamente iguales en condiciones y precio que aquellas que se desarrollarían entre partes independientes. Y la inclusión de este principio valorativo supone que tenemos que suprimir el posible impacto que tiene la vinculación en la gestión de acuerdos. Una cuestión que es muy complicada, porque en muchas de esas transacciones que se desarrollan entre partes vinculadas, ellas suceden por la propia vinculación. Retomando el ejemplo que os he puesto al principio sobre el concesionario, es posible que si el socio no fuese socio de ese concesionario, no hubiese acudido a ese concesionario y hubiese acudido a otro. Es decir, que la sencillez de este principio es entre partes vinculadas sean iguales que las que se llevarían a
muy complejo aplicarla en la práctica, porque las estructuras empresariales que se llevan a cabo en la gran medida, muchas de ellas están motivadas por la propia vinculación existente entre las partes. Pero bueno, más allá de la complejidad a la hora de aplicar este principio está internacionalmente aceptado. ¿Esto qué significa? Que todos los países que gestionan operaciones entre partes vinculadas y que reconocen las partes vinculadas dentro de su normativa interna, consideran este principio valorativo para su regulación. Es decir, que es muy complejo aplicarlo en la práctica, pero como es muy sencillo considerarlo a nivel normativo, la gran mayoría de los países, bueno, todos los países los consideran. Tal es así que este principio es necesario, en primer lugar, para que las partes vinculadas valoren las transacciones desarrolladas entre ellas de acuerdo a este principio, es decir, tal y como partes independientes lo desarrollarían. Este principio es igualmente relevante para justificar ante las administraciones públicas que las transacciones vinculadas, las transacciones desarrolladas entre partes relacionadas, se ajustan a este principio. Es decir, no solamente las tienen que valorar las transacciones a este principio valorativo, sino que además posteriormente, como ya veremos, las tienen que justificar que estas transacciones se adecúan a este principio. Y en última instancia, este principio va a ser utilizado por parte de las administraciones públicas para evaluar si la transacción desarrollada entre partes vinculadas se adecúa o no a este principio. Y para en relación a esta cuestión, en relación a la aplicación del principio de plena competencia, las empresas tienen que preocuparse muy mucho de, primero, identificar cuál es el valor que se ajusta al principio de plena competencia, es decir, cuál es el precio que pactarían partes independientes, y en segundo lugar, de acreditarlo para poder, para que las administraciones públicas respeten las transacciones practicadas entre partes independientes. Entonces, en torno a esta cuestión surge la pregunta, ¿cuál es la complejidad en torno a los precios de transferencia? Pues la complejidad se reduce a nada cuando las condiciones de los precios de transferencia son iguales a aquellas condiciones que serían pactadas entre partes independientes. En tales situaciones no existe ningún tipo de conflicto tributario. ¿Cuándo surge el conflicto tributario? Cuando las condiciones pactadas entre partes vinculadas en sus precios de transferencia son distintas a las que pactarían partes independientes. En ese momento surge el conflicto tributario. ¿Y por qué surge el conflicto tributario? Pues es muy sencillo. Las administraciones dicen, bueno, si tenemos operaciones desarrolladas entre partes independientes valoradas a un determinado precio, ¿qué justifica que partes vinculadas no se ajusten a ese valor? Pues solamente nos cabe una interpretación, que además del interés comercial por llevar a cabo esa transacción, haya operaciones de carácter secundario que promuevan a las operaciones, a las partes vinculadas, a desarrollar transacciones con un precio o con unas condiciones que no ajustan, que no se ajustan a lo que partes independientes desarrollarían. En ese momento, eso es una alerta para las administraciones tributarias a la hora de llevar a cabo revisiones fiscales. Y ahora ya que podemos un poco empezar a dilucidar todo el marco normativo relativo a las operaciones desarrolladas entre partes vinculadas, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que he preparado habla sobre un grupo de empresas formado por la sociedad A y por la sociedad B. Es un grupo de empresas que simplemente lo integran estas dos entidades. Una de ellas está localizada en Francia. Y la otra está localizada en Delaware, un territorio estadounidense con unos beneficios fiscales muy interesantes. Tal es así que en Delaware existen registradas más empresas que personas. Ya esto como indicador fiscal es interesante. Entonces tenemos una transacción en la que la sociedad A, que es la entidad dominante del grupo, se pone en contacto con la sociedad B porque la sociedad A necesita un servicio de marketing que se ajusta a los que ofrece la sociedad B. Entonces se ponen de acuerdo y cierran un contrato de colaboración en el que la sociedad B va a prestar un servicio de marketing a la sociedad A. Por ese servicio de marketing, la sociedad B le va a cobrar $50,000, un precio que pactaría a cualquier otra empresa con la que no tuviese relación. Es decir, es un precio
que pactarían partes independientes. ¿Algún problema con este tipo de transacciones? Ninguno. Ninguno, porque se ajusta perfectamente a lo que partes independientes desarrollarían, a pesar de que es una transacción que está siendo desarrollada por partes vinculadas. ¿Cuál es el efecto que tiene? En relación. Pero, ¿qué pensáis si la sociedad A, además de necesitar bueno, este servicio de marketing que está demandando a la sociedad B, le dice a la sociedad B: mira, vamos a llevar a cabo esta transacción, pero además vamos a tener en cuenta que, bueno, que como en Delaware se está pagando menos impuestos que en Francia, pues voy a intentar trasladar beneficios desde Francia a Delaware, pues bueno, para ahorrarnos el dinero correspondiente que supone este tipo de traslados. Esto se ajusta al interés del grupo, pero no se ajusta a la normativa. Vamos a ver cómo evoluciona la transacción. Imaginaos que la sociedad A dice: bueno, por este servicio de marketing que tú me vas a prestar, sociedad B, no te voy a pagar 50.000, te voy a pagar 150.000. Y esto va a suponer que la sociedad B reconozca unos ingresos de 150.000 y la sociedad A reconozca unos gastos de 150.000. ¿Cuál es el resumen de esta transacción? Pues el resumen, por un lado, es que se va a llevar de manera efectiva una transacción entre la sociedad A y la sociedad B por valor de 50.000 euros o de 50.000 dólares, que es la contraprestación económica a un servicio de marketing que está desarrollando la sociedad B para la sociedad A. Pero a la vez, aprovechando que se lleva a cabo esta transacción, la sociedad A está trasladando 100.000 euros de beneficios desde Europa a Norteamérica. Y esto no se ajusta a la legalidad, esto es ilegal, pero esto es muy beneficioso para el grupo. Entonces, evidentemente, podéis intuir que lo que está correcto y lo que se ajusta a la ley es aquello, los datos que están en verde, es aquellas transacciones que se ajustan a lo que partes independientes realizarían, y evidentemente lo que está erróneo son las cifras en rojo y son unas cifras en las que se identifica que está la transacción de marketing por un lado, el servicio de marketing por un lado, y además hay una transferencia patrimonial desde la sociedad A a la sociedad B, es decir, desde Francia hasta Delaware. Es decir, es unos ingresos que van a dejar de ser tributados en Francia al correspondiente impuesto, seguramente no, mucho más alto que el aplicado en Delaware. Es decir, esta transacción, aquella que se realiza por valor de 150.000 euros, es ilegal, sí, pero al grupo le interesa muchísimo. Para evitar que las empresas internacionales desarrollen este tipo de prácticas, prácticas de transferencias de beneficios, se desarrollaron los regímenes sobre precios de transferencia para tratar de evitar esas transacciones por un motivo específico, para proteger los sistemas tributarios de los distintos países en los que las actividades económicas tienen lugar y en los que los impuestos son más elevados. En este caso, Francia tendría muchísimo interés de tener un régimen de transferencia, unos regímenes sobre precio de transferencia muy exigentes para tratar de detectar que esta transacción entre dos partes vinculadas se está llevando a cabo y se está llevando a cabo a un precio que no sería pactado entre partes independientes. Entonces, ahora ya que ya tenéis un concepto, ya tenéis en la cabeza una cuestión clara, una definición clara de qué son los precios de transferencia y entre quiénes suceden estos precios de transferencia, es decir, entre las partes vinculadas, podemos hablar de su económico y de qué clave estratégica y de por qué las diferentes empresas llevan a cabo este tipo de transacciones. En relación a la relevancia internacional, os puedo decir, os digo yo no, lo dice la OCDE, según un estudio que realizó en 2015, que el 60% del comercio internacional es calificado como operaciones desarrolladas entre partes vinculadas. Es decir, el 60% del comercio internacional son precios de transferencia. Un número nada desdeñable. En relación al impacto económico que tienen estos precios de transferencia,
es un impacto económico muy serio, y es que los precios de transferencia actualmente suponen una reducción de la recaudación internacional de entre 100 y 240 mil millones de dólares anualmente. Una cifra muy destacable. Y en relación a la clave estratégica, la motivación por la que las diferentes empresas internacionales es básicamente por la falta de armonización internacional en las normas que se aplican para las operaciones vinculadas en el ámbito doméstico. Es decir, los grupos de empresas utilizan su posición supranacional para evaluar de manera global cuáles son las normativas aplicables en cada territorio, cuáles son las diferencias, y van y se intentan aprovechar de esas diferencias, de esos huecos, de esos huecos normativos, de esas lagunas normativas de las que se pueden beneficiar principalmente para obtener una reducción fiscal. Como veis, estos datos son muy relevantes y los podemos analizar desde distintos puntos de vista. Desde luego, desde el punto de vista de los ingresos tributarios y desde el punto de vista de los contribuyentes normales y corrientes, los que estamos sometidos a las normativas domésticas, desde el punto de vista del estado de bienestar, desde el punto de vista de la justicia económica, de la justicia tributaria, la realización de los precios de transferencia tiene un efecto muy negativo. Sin embargo, son un efecto que no está provocado por transacciones ilegales, sino que son transacciones legales apoyadas en la falta de armonización, pero que afectan de manera muy negativa a todos los contribuyentes y erosionan de manera muy agresiva las bases imponibles de las economías domésticas donde más impuestos se pagan. En Europa está claro que estaría el caso de España, estaría Francia, estaría Portugal, estaría Grecia, y en el lado opuesto estaría pues, Luxemburgo, estaría Malta, países donde no se pagan muchos impuestos. Sin embargo, si aplicamos una perspectiva económica y empresarial, que los ingresos tributarios se reduzcan entre 100 y 240 mil millones de dólares de manera anual, representa un éxito de la planificación fiscal desarrollada por las empresas internacionales. Y es un éxito porque si los países han dejado de ingresar este volumen de dinero, es que las grandes empresas lo han dejado de pagar. Y para las grandes empresas, esto es un éxito total de la planificación fiscal que han estado llevando a cabo en base a precios de transferencia. Entonces, en relación a esta cuestión, tenemos que llevar a cabo un equilibrio entre lo que es moralmente justo y lo que es económicamente interesante para las empresas. Lo que está claro es que, aunque yo os he puesto un ejemplo en el que ilegalmente una empresa proponía llevar a cabo una transferencia de beneficios, actualmente muchas de estas transacciones, la gran mayoría de los precios de transferencia que tienen lugar en el mercado, son legales, y son legales porque las normas domésticas así lo permiten. Entonces, la primera herramienta que tienen que tener en cuenta las administraciones para frenar esta erosión de sus bases imponibles es adecuar sus normativas. ¿Cuál es la posición que tenemos que tener los expertos? Conocer en profundidad las normas domésticas que se aplican para tratar de beneficiar a las empresas a las que estamos asesorando, para tratar de desarrollar una planificación fiscal lo más justa posible para pagar impuestos, pero los menos posibles. Algo que yo creo que todos intentamos hacer en nuestra vida normal y cotidiana. Bueno, ya sabiendo un poco más todo lo que es el marco jurídico de los precios de transferencia, vamos a abordar cuáles son las normas que tenemos que tener en cuenta para, primero, identificar que es un precio de transferencia dentro de las normas domésticas y, en segundo lugar, para saber cómo tenemos que gestionarlos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a llevar a cabo operaciones internacionales es evaluar el contenido de las normas domésticas. Y no solamente esto es relevante para los precios de transferencia, es relevante para cualquier tipo de transacción que vayamos a llevar a cabo. En relación a la normativa española, recoge los precios de transferencia. Como he dicho anteriormente, el legislador español es uno de los legisladores más proteccionistas, pero tampoco desarrolla normativa muy extensa ni muy profunda. Incluye el artículo 18 en la ley del impuesto de sobre sociedades, la aplicable a las empresas, y sí que desarrolla un poco más en el reglamento del impuesto sobre sociedades el contenido a aplicar
sobre los precios de transferencia en especial, pero tampoco profundiza mucho. Lo que si bien es cierto es que recoge la tendencia internacional que se está aplicando a nivel internacional en todos los países que regulan los precios de transferencia. ¿Cuál es el segundo nivel de información a la que tenemos que acudir si queremos gestionar los precios de transferencia? Por supuesto, los convenios tributarios para evitar la doble imposición. Cualquier empresa que requiera que vaya a llevar a cabo proyectos de internacionalización o que vaya a desarrollar transacciones internacionales, sin lugar a duda, tiene que tener en cuenta los convenios tributarios para evitar la doble imposición. Como sabéis, en este tipo de convenios se regula la gestión de todo tipo de rentas, dividendos, intereses, rentas de trabajo, y también hay un apartado específico, concretamente el artículo 25, contiene una regulación específica para la gestión de los precios de transferencia. Concretamente, el artículo 25, que es el que propone la OCDE para la gestión internacional de los precios de transferencia, incluye el procedimiento amistoso, que es un procedimiento en el que se propone que dos administraciones internacionales implicadas en una operación desarrollada entre partes vinculadas, una operación de transferencia, bueno, pues se trate de gestionar de manera amable, cercana, flexible, para tratar de reducir las posibles consecuencias que pueden surgir de la falta de armonización normativa entre dos territorios, entre dos jurisdicciones. En tercer lugar, y no por eso menos importante, os quiero citar las directrices sobre precios de transferencia de la OCDE. La OCDE es el organismo pionero en gestionar los precios de transferencia, y para ello publicó en 1995 las primeras directrices sobre precios de transferencia. Si bien es cierto que estas directrices no tienen carácter vinculante para ningún legislador, sí es bien cierto también que representan una fuente de información más que referente para tanto diseñar las normas internas relativas a los precios de transferencia y también para saber cómo se aplican estas normas. Tal es su impacto que países como, por ejemplo, España, y no es el único, quiero decir, cito España porque a lo mejor es el que más conozco, pero cualquier país que incluya dentro de sus normativas domésticas normas específicas sobre precios de transferencia, lo va a hacer atendiendo al contenido de las directrices. Y como decía, su impacto es tan importante que incluso las propias normas domésticas establecen y reconocen dentro de las motivaciones que las llevan a cabo, que les promueven el desarrollo de estas normas domésticas, de reconocer que en aquellos aspectos que la norma doméstica no sea lo suficientemente explícita o no esté lo suficientemente desarrollada, recurren al contenido de las directrices sobre precios de transferencia. Porque, como digo, aunque no son vinculantes, sí son un referente. De hecho, se consideran soft law, es decir, una especie de no es vinculante, pero sí muy relevante. Y por último, como cuarta fuente de información que tenéis que tener en cuenta, son todo tipo de recomendaciones promovidas por la Comisión Europea, Naciones Unidas o el Centro Interno de Administraciones Tributarias. Como ya he dicho, ni todos los países tienen normas relativas para los precios de transferencia, ni los que sí que las incluyen dentro de su cuerpo normativo son iguales, las desarrollan de la misma manera. Como estas organizaciones son conscientes de que las diferencias entre las normas aplicables en un país y en otro van a provocar barreras al comercio, van a generar conflictos tributarios, van a devengar situaciones de doble imposición, estas organizaciones, que no son las únicas, que hay más, desarrollan mecanismos de actuación o recomiendan guías de actuación para que cuando dos administraciones de dos países distintos tengan que resolver una situación conflictiva en torno a una operación vinculada, lo lleven a cabo de la mejor manera. Y al igual que proponen las directrices sobre precios de transferencia, estas organizaciones recomiendan que las administraciones adquieran una postura flexible, cercana, para tratar de resolver los conflictos que surjan por las diferencias en las normativas internas, que son diferencias de las que son responsables los legisladores y que en última instancia afectan a las empresas y afectan al comercio de las empresas, y esto tiene un impacto muy relevante en el comercio internacional.
Así que, bueno, si tenéis que buscar información relativa a los precios de transferencia, o tenéis delante un precio de transferencia, o tenéis que gestionar un precio de transferencia, ya sabéis cuáles son las cuatro fuentes de información a las que tenéis que acudir. Y es importante conocer estas fuentes de información porque como he dicho, las normas aplicables en todos los países son distintas, entonces es imposible memorizar una norma o memorizarlas todas. No sirve con saber de una, hay que saber de todas. Entonces, lo importante es saber a dónde tenemos que acudir. Bueno, y ahora ya, que bueno, ya tenemos más o menos definido el marco normativo en relación a los precios de transferencia, vamos a abordar cuáles son las obligaciones tributarias más habituales a las que tienen que hacer frente las partes vinculadas cuando llevan a cabo sus precios de transferencia. Y son dos. Una es ser respetuosos con el principio de plena competencia, es decir, desarrollar los precios de transferencia de acuerdo a este principio valorativo. Y en segundo lugar, además de desarrollar los precios de transferencia de acuerdo a este principio, tienen que documentarlo. Esta es una cuestión que los legisladores enseguida estuvieron de acuerdo en reconocer a título interno porque lo vieron necesario para decir, bueno, vale, si las partes vinculadas van a llevar a cabo transacciones y les estamos obligando a que apliquen el principio de plena competencia, como sabemos nosotros que verdaderamente lo están aplicando, pues vamos a establecer una serie de obligaciones documentales en las que las empresas nos expliquen cómo han alcanzado un determinado precio y para ello pues reconozcan operaciones comparables y nos expliquen qué mecanismos han utilizado. Esto, que resulta en principio muy atractivo, supuso un problema una vez que se puso en marcha. Y es que, como he dicho, cuando la OCDE publicó en 1995 las primeras directrices sobre precios de transferencia, reconocía que bueno, sería muy recomendable considerar pues, una documentación que acreditase para que las empresas acreditasen que las transacciones desarrolladas entre partes vinculadas se ajustaban al principio de plena competencia. ¿Cuál fue el fallo de las directrices? Que no definió las características básicas que tenían que incluir en esta documentación. Y luego esto supuso que, bueno, que cada legislador, de manera independiente e individual, estableciese unos requisitos documentales específicos. Que a nivel interno muy bien, pero que eran absolutamente inútiles en el ámbito internacional, porque la documentación que se presentaba en Francia era diferente a la que se estaba presentando en Argentina. Con lo cual, a efectos de evaluación y a efectos de comparación, no era información competente. Entonces, para abordar esta cuestión, la OCDE, que fue consciente enseguida de esta limitación que tenían principalmente las administraciones para acercarse a la información empresarial y poder evaluar los precios de transferencia, como digo, la OCDE desarrolló en 2015 el Plan BEPS. Es un proyecto que tiene una serie de acciones fomentadas principalmente para reconducir todas aquellas conflictividades en torno a los precios de transferencia y entre ellas se incluía una acción específica para tratar de armonizar la documentación relativa a los precios de transferencia. La OCDE propuso tres niveles de documentación, que es al final la información a la que nos tenemos que atener los expertos en internacionalización y los expertos en precios de transferencia, porque es al final lo que tenemos que cumplimentar. La OCDE propuso estos tres niveles de información y esta propuesta fue muy bien aceptada en el ámbito internacional y los diferentes legisladores a nivel nacional empezaron rapidísimamente a adoptar estas medidas, porque sin lugar a duda fomentaban la transparencia, fomentaban el acercamiento a la información empresarial y fomentaban y mejoraban la capacidad de las administraciones para evaluar los precios de transferencia. Bueno, los tres niveles de información son el Master File, el Local File y el Country by Country Report. En primer lugar, el Master File propuesto por la OCDE es un documento que debe configurar la empresa matriz del grupo como entidad dominante y en este se debe identificar cuál es la estructura del grupo,
cuál es la actividad o actividades que desarrolla el grupo, cuáles son los activos intangibles, que esta es una fuente de complejidad en torno a las operaciones vinculadas gravísima, cuál es la situación financiera del grupo y cuáles son las obligaciones fiscales a las que tiene que acogerse el grupo. FIA del grupo empresarial como si fuese una entidad única. Y es una forma de acercarse de manera global al entorno del grupo. Es una fuente de información muy interesante. En segundo lugar, el segundo nivel propuesto de información por parte del Plan BEPS, desarrollado por la OCDE, es el Local File. Este documento lo deben desarrollar las subsidiarias, cada una de las empresas localizadas en cada uno de los países, y la información que debe reconocer este documento es información relativa a los ingresos que tiene una determinada subsidiaria en un país, cuáles son las operaciones vinculadas que se han llevado a cabo y cuáles son las estrategias de precios de transferencia, es decir, cuál es la metodología que ha utilizado esa subsidiaria para valorar el precio desarrollado o el precio pactado entre partes vinculadas. Por último, el tercer nivel de información es el considerado en el Country by Country Report. Este fue el que mayor aceptación tuvo, de hecho fue el primero en adoptarse a nivel internacional por muchos legisladores, porque en este documento se agrupa la información del Master File y del Local File, pero clasificada por países. De esta manera, con la generación de esta documentación, las administraciones públicas tenían acceso a la información del grupo clasificada de manera individualizada por países y en ella se identifica absolutamente cuáles son los ingresos que tiene el grupo y cómo se clasifican por países, cuál es el volumen de trabajadores, dónde están sus centros de trabajo, cuáles son las actividades que desarrolla cada país, cómo se distribuyen sus activos, principalmente cómo se distribuyen sus activos intangibles. Y esta información fue muy relevante, sobre todo para definir alertas, es decir, cuando una administración tributaria tiene delante un Country by Country Report, lo primero que va a buscar va a ser información que le den información que sirva como banderitas rojas, banderitas que digan, aquí tenemos un problema. ¿Qué tipo de información va a buscar la administración tributaria para iniciar una investigación? Por ejemplo, un centro de trabajo localizado en un país que tenga muchos trabajadores, que tenga muchos ingresos, pero que no tenga beneficios. Eso suele ser raro. O también puede ser raro, y también esto se identifica en el Country by Country Report, por ejemplo, un país en el que se declaran muchos beneficios y tan apenas hay un trabajador. Esto es raro. Y esto son líneas de investigación que van a llevar a cabo, que van a seguir las administraciones para tratar de evaluar cuáles son las políticas fiscales que está llevando el grupo para evaluar si son legales o no lo son. Mayoritariamente serán legales, porque si no, los grupos no identificarían ese tipo de información en una documentación que saben que las administraciones van a evaluar. Pero igualmente son alertas que tienen que tener en cuenta. Y de hecho, en relación al Country by Country Report, sí me gustaría invitaros a que busquéis en Google el Country by Country Report que publicó Vodafone hace unos años. Vodafone fue el primer grupo empresarial en hacer públicos un Country by Country Report. Y esto la posicionó como una de las empresas más valientes porque hizo público toda su distribución empresarial y todas sus estrategias empresariales. Y de este Country by Country Report, que podéis acceder, al que podéis acceder cualquiera de vosotros, se dilucidaban dos cuestiones un tanto características y que representaban un poco la filosofía que estaba llevando a cabo Vodafone dentro de sus estrategias fiscales. En este documento se identifica que los países Alemania y Reino Unido son los países en los que Vodafone obtiene mayores ingresos. Es decir, son los países, son las localizaciones en los que más servicios de telefonía genera este grupo, esta empresa. Sin embargo, el Country by Country Report también refleja que los países donde más beneficios se declaran no son Alemania o Reino Unido, son Malta o Países Bajos. Malta y Luxemburgo. Casualmente, los países europeos donde menos impuestos se pagan. Como digo, esto no identifica que las transacciones que lleve a cabo a nivel interno el grupo Vodafone sean ilegales,
porque si no, no las publicarían, pero sí nos sirven como un elemento indicador para evaluar cuál es la política fiscal que lleva a cabo este grupo. Bueno, y ahora ya que tenemos la idea concreta y conjunta de qué es lo que se consideran los precios de transferencia, ya podemos estar preparados para resolver esta pregunta, para responder a esta pregunta. ¿Qué relación existe entre los precios de transferencia y la planificación de las empresas? Y la respuesta es muy sencilla: la planificación fiscal. Cuando se llevan a cabo estrategias de internacionalización, hay que tener en cuenta muchas variables, hay que tener en cuenta qué tipo de mercado es en el que queremos penetrar, qué tipo de oportunidad tenemos delante, qué tipo de competencia existe, y dentro de estas variables también hay que tener en cuenta la planificación fiscal. Esta planificación fiscal es muy importante para definir estrategias fiscales con las que reducir la carga fiscal. Es decir, vamos a buscar localizaciones en las que internacionalizarnos, pero que nos representen algún tipo de beneficio fiscal. Porque tenemos que tener en cuenta que cuantos menos impuestos pagamos, más competitivos vamos a ser. Y esto nos va a poder generar un mejor posicionamiento en el mercado. Pero al mismo tiempo tenemos que llevar a cabo una buena planificación fiscal para poder cumplir con el ordenamiento tributario y fiscal de aquel país en el que estamos participando. Porque es importante tratar de evitar incurrir en conflictos o delitos fiscales. Y no solamente por el propio coste económico que supone incurrir en conflictos o delitos fiscales, sino también por el hecho de que generar este tipo de conflictos y que se hagan públicos puede generar algún tipo de sombra negativa en lo que es la valoración de la marca a nivel comercial. Así que esto siempre hay que evitarlo. Y sobre todo hay que evitarlo conociendo muy bien el país y la norma del país en el que estamos trabajando. Y por último, para empezar a concluir y tener más tiempo para las preguntas, vamos a abordar el caso Google. Vamos a abordar este caso porque es uno de los pioneros, como siempre Google es pionera en muchas cosas, y también en desarrollar una planificación fiscal muy agresiva. Con esto no quiero demonizar a Google, porque muchas empresas comenzaron a replicar la misma estrategia que estaba llevando a cabo Google, pero sí se identifica un tipo de estrategia muy sencilla en apariencia y sin embargo con muchísima ingeniería fiscal tras ella. Como veis, la estructura empresarial es sencilla y la vamos a analizar poco a poco para que, bueno, os quede un poco clara. Como todos sabéis, Google es una empresa estadounidense que obtiene beneficios principalmente de la generación de anuncios en la búsqueda de datos. Para el desarrollo de estos anuncios y para el desarrollo de la búsqueda de datos, Google desarrolló una tecnología específica. Y por una serie de acuerdos con los que llegó con Irlanda Holding, provocó o generó que Irlanda Holding fuese la dueña y señora, es decir, fuese la titular de la tecnología que se iba a utilizar en el mercado europeo, en el mercado de Oriente Medio y en el mercado de África para generar ingresos en la búsqueda de datos y en la generación de publicidad. Irlanda Holding, como titular de esta tecnología, tenía dos alternativas. La primera era prestar, por medio de una licencia, directamente el uso de esta tecnología a las diferentes subsidiarias localizadas en Europa, Oriente Medio y África. Esto sería como la idea más sencilla. Sin embargo, la apuesta que hizo Irlanda Holding fue llevar a cabo una estrategia un poquito más compleja. ¿Qué es lo que hizo Google Irlanda Holding? Bueno, pues conceder por medio de una licencia el uso y la explotación de la tecnología necesaria para la búsqueda de información y para la generación de anuncios a Google Países Bajos. A su vez, Google Países Bajos, por medio de otra licencia, concedió a Google Irlanda el derecho de uso y explotación de esta tecnología. Y a su vez, Google Irlanda, por medio de otras licencias, concedió el uso y la explotación de esa tecnología a las diferentes subsidiarias localizadas en Europa, Oriente Medio y África. ¿Cuál es la contraprestación a estas licencias? Desde luego, una contraprestación económica. Una contraprestación económica que tenía como fuente de financiación los ingresos que se generaban en Europa, Oriente Medio y África. Es decir, por el uso de la tecnología en Europa, Oriente Medio y África, estas subsidiarias tenían que pagar su dinerito a Google Irlanda.
como contraprestación económica a la licencia. Por su parte, Google Irlanda tenía que llevar a cabo la contraprestación económica por el uso de esa tecnología y le pagaba a Google Países Bajos. Y a su vez, Google Países Bajos hacía lo propio con Irlanda Holding. Y como veis, al final, una tecnología cuya titularidad se localiza en Irlanda, bueno, en Irlanda Holding, localizada en Bermudas, es explotada en el mercado de Europa, Oriente Medio y África. Y esto supone de que todos los ingresos generados en Europa, Oriente Medio y África, en vez de quedarse en Europa, Oriente Medio y África y tributar allí como ingresos generados en el mercado, terminan siendo trasladados a Irlanda Holding, que está localizada en Bermuda. Y a todos os sonará Bermuda, porque Bermuda es una isla muy cercana a América y, sin embargo, es un territorio considerado británico con el que Irlanda tiene una serie de convenios fiscales específicos. Casualmente, las empresas localizadas en Bermuda que se consideran residentes en Irlanda pagan un 0% de tipo impositivo a nivel societario. Así que ya podéis identificar cuál era el objetivo concreto de Google al llevar a cabo esta estrategia empresarial. Esta estrategia fiscal adquirió el nombre de doble irlandés y sándwich holandés. La verdad es que tampoco se mataron mucho con la calificación para esta estrategia. Podéis identificar que hay dos entidades localizadas con Irlanda o relacionadas con el régimen fiscal irlandés que están rodeando a una entidad localizada en Países Bajos. Pero más allá de la simpleza de su título, muchísimas empresas replicaron esta estrategia porque generó una transferencia patrimonial desde los mercados de Europa, Oriente Medio, África a Bermuda, agresivos. Tan agresivos que supusieron una importante reducción de la carga fiscal del grupo en general. Algo muy beneficioso para Google en general y para las diferentes empresas, para las diferentes subsidiarias localizadas en Europa, Oriente Medio y África. Resultan muy seriamente perjudicados. Concretamente, son dos. El primero son los sistemas tributarios de Europa, Oriente Medio y África, que ven cómo se generan ingresos en sus territorios, pero que son ingresos que van a terminar siendo declarados en Bermuda. Es decir, sufren en Europa, Oriente Medio y África una muy agresiva erosión de sus bases imponibles. El segundo agente perjudicado, Google Estados Unidos, de Google. Tal es así y tan hartos estaban en Estados Unidos de que las empresas tecnológicas que se vanagloriaban de decir que eran norteamericanas, tan hartos estaban de que, vale, sí, sois estadounidenses, pero ¿dónde están vuestros ingresos? Tan hartos estaban de esto que este tipo de estrategias fiscales comentaron que en 2017 se llevarán a cabo una reforma fiscal muy agresiva con el objetivo de tratar de trasladar todos los ingresos que se estaban generando a nivel mundial como consecuencia del uso de esa tecnología tan relevante que termina siendo tributados en Estados Unidos, al menos, ¿no? Porque gracias a su tecnología se habían generado. Pero bueno, como he dicho, no quiero demonizar a Google, porque como también he dicho, no es la única empresa que lleva a cabo este tipo de estrategia, el doble irlandés con sándwich holandés. Fueron muchas las que lo replicaron y les resultó muy atractiva. Y bueno, ya con esto, como dice la diapositiva, si no habéis escrito vuestras dudas en el chat, es el momento de hacerlo. La pantalla para hablar directamente con vosotros y chequear un poco a ver qué os parece si resolver las vuestras. Ya estoy aquí, vamos a ver el chat. Bueno, parece que no os ha dado tiempo de generar ninguna consulta. Estáis a tiempo todavía. Mientras tanto, alguien se lanza a realizar una pregunta, os voy a comentar, bueno, novedades relativas a los precios de transferencia. Y es que el COVID-19, la crisis sanitaria que estamos viviendo, también afecta y afecta muy seriamente a los precios de transferencia. Y es que, como sabéis, la economía ha sufrido un poco un shock
en relación a cómo afrontamos esta nueva crisis sanitaria que está afectando a nivel económico a todas las empresas, y tal es así que muchas de ellas han tenido que paralizar sus fases de producción, sus fases de distribución, y esto, en última instancia, afecta a todas las fases del entorno empresarial, y entre ellas también afectan a los precios de transferencia. ¿Cuáles han sido las principales medidas que han llevado a cabo los legisladores para afrontar un poco esta nueva situación? Pues la principal ha sido dar más tiempo a las empresas para que desarrollen su documentación relativa a los precios de transferencia, atendiendo a la dificultad del entorno económico en el que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Entonces, lo primero que van a hacer es, venga, os damos un poquito más de tiempo para que consideréis como una variable muy relevante el impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía y lo justifiquéis en vuestra documentación. Ya tenemos un valiente, a Pablo Jiménez, que nos ha mandado una pregunta que dice: el cálculo de los precios de transferencia se realizan antes o después de realizar la transacción entre empresas vinculadas. Muy buena pregunta. Cuando se está negociando la transacción entre estas partes vinculadas, esta negociación no puede mantener al margen el tema de que son partes vinculadas y tienen que tener en cuenta el principio de plena competencia. Es decir, se tiene que hacer a la vez que se lleva a cabo el negocio. Lo que no puede ser es que se haga el negocio y que luego se intente justificar que ese precio acordado se ajusta al principio de plena competencia. Es decir, es algo que se debe tener en cuenta cuando se está llevando a cabo la negociación entre las partes vinculadas. Y esto las empresas lo saben. Es decir, no es algo que les vaya a sorprender. Así que espero, Pablo, haber respondido a tu pregunta. Tenemos otro valiente, que es Alberto Villanueva, y dice: ¿cuál es la mejor estrategia para comenzar una transferencia sin que se arriesgue demasiada pérdida económica? Gracias. Bueno, pues cuando se lleva a cabo un precio de transferencia, cuando los expertos encontramos ante la necesidad de dos partes vinculadas de llevar a cabo una transferencia interna, una transferencia pues de lo que sea, un servicio, un intercambio de bienes, una transacción, la que sea, lo mejor que podemos hacer los expertos es buscar información comparable. Es decir, ¿qué tipo de transacción vais a llevar a cabo? Pues como hemos comentado en el ejemplo de antes, un servicio de marketing. Pues vamos a ver qué precios ponen entidades independientes a un servicio de marketing similar. Porque de esta manera, cuantos más ejemplos comparables tengamos desarrollados por partes independientes, más podremos acreditar y más podremos ajustar nuestra transacción a ese valor. Esa es la clave. Eso es lo que desean todas las administraciones. Lo que también es cierto es que en muchas ocasiones las empresas quieren un poco jugar en el filo del cuchillo. Quieren ajustarse a la legalidad, pero quieren a lo mejor, trasladar ciertos beneficios de una jurisdicción a otra. Entonces, la complicación en torno a esta cuestión es saber sobre qué estamos negociando, cuál es el objetivo principal de la transacción. No es lo mismo vender un coche, porque para saber el valor de ese coche tenemos información toda la del mundo para saber cuál es el valor de mercado, el que pactarían partes independientes y cuál no lo es, que hablar de un activo intangible muy particular para el que no existan activos comparables con los que podamos comparar el precio que aplicarían partes independientes. Por ejemplo, la tecnología que aplica Google para la búsqueda de información es un ejemplo muy claro. Esta tecnología solamente la tiene Google, no la tienen otros buscadores. Entonces, solo Google utiliza esta tecnología y solo Google puede valorar esta tecnología. Entonces, ahí entra el juego la acreditación de las empresas para justificar el valor acordado a las administraciones. Y también entra en juego, la capacidad de entendimiento que tenga la administración, el deseo de entender, de ajustar y de, esto se ajusta al mercado o no se ajusta. Entonces, es complicado. Orlando nos pregunta: ¿en qué moneda es mejor realizar transferencias internacionales? Bueno, esto creo que no está muy relacionado con los precios de transferencia.
También el intercambio, también el cambio de divisas es un elemento muy relevante en las transacciones internacionales, porque por ese propio cambio de divisas podemos tener mejorías o pérdidas. Así que, bueno, eso es a tener en cuenta dentro de proyectos de internacionalización. Pero bueno, también es cierto que cuando llevamos a cabo precios de transferencia no es tan importante qué tipo de divisa utilizamos, sino qué tipo de impuestos se pagan en el país con el que estamos trabajando. Así que más que la moneda, la normativa interna. Otra pregunta de Ana Morales. ¿Los precios de transferencia aplican solo para entidades privadas o también para el gobierno? Esta es muy buena pregunta. En principio, todas las normativas desarrolladas para los precios de transferencia se centran para las empresas, personas físicas o empresas privadas. Es decir, las administraciones públicas, tanto las empresas públicas como los propios gobiernos, se mantienen al margen de la aplicación de estas normativas. Y esta es una cuestión que está generando mucha controversia porque es cierto que, bueno, se sobreentiende que una administración pública no debería estar sometida por los efectos de la vinculación, pero también es cierto que deberían acreditarse que las subvenciones que se conceden, que los negocios que se llevan a cabo, se ajustan a lo que se llevaría a cabo entre partes independientes. Entonces, yo estaría muy a favor de que los gobiernos también fueran sujetos de los regímenes sobre precio de transferencia, porque creo que eso generaría mucha transparencia. Pero actualmente solamente se someten las empresas privadas. Blas Vélez, ¿podrás enviar el vídeo o el link de la conferencia? Sí, de esto se encarga el CUP. El CUP pondrá a disposición el vídeo de la conferencia. Tenemos, buenas tardes, ¿la adquisición de paneles solares también tiene algún trato preferencial para la disminución que se logra al disminuir los gases de efecto invernadero? Bueno, esta es una cuestión muy proecológica, muchas normativas nacionales están considerando beneficios fiscales para cuando se invierte en paneles solares o en cualquier tipo de energía renovable. Pero actualmente, dentro de la normativa de los precios de transferencia, no hay ningún tipo de excepción particular para ellos. Esto sí creo que sería una cuestión más específica a las inversiones que se lleven a cabo dentro de cada país, no tanto en el desarrollo de operaciones entre partes vinculadas. Y, por último, para ajustarnos al horario, la pregunta de Katia Garay, que nos dice, ¿en qué casos se deben realizar ajustes de comparabilidad en precio de transferencia? Bueno, parece que Katia sabe algo de operaciones desarrolladas entre partes vinculadas. ¿En qué casos se deben realizar ajustes de comparabilidad en precios de transferencia? Bueno, como ya he dicho, una de las partes tales en la documentación para acreditar que una operación desarrollada entre partes vinculadas se ajusta al principio de plena competencia, una de las partes fundamentales es incluir información comparable. La administración, que nos hemos ajustado, el precio desarrollado entre las partes vinculadas se ha ajustado a otras transacciones que son similares y que han sido desarrolladas entre partes independientes. Si bien es cierto que hay veces que es muy complicado localizar operaciones 100% comparables, entonces en esas situaciones hay que realizar ciertos ajustes a esa operación que estamos considerando vinculada para incrementar esa comparabilidad, para que nos sea más útil a nivel de referencia para comparar nuestro precio de transferencia con esa operación comparable desarrollada entre partes independientes. Yo no soy muy partidaria de llevar a cabo ajustes sobre las operaciones comparables, porque cuantos más ajustes aplicamos, más desvirtuamos la realidad de la transacción y, por lo tanto, menos comparable se convierte para nuestro caso particular de operación vinculada. Pero si bien es cierto que a veces es necesario. ¿Cuándo? Bueno, pues es que dependerá de cada caso particular y de cada transferencia, de cada transacción particular. No hay una normativa ni una fórmula concreta y efectiva y 100% fiable que diga, se da esta situación, tenemos que aplicar ajustes para mejorar la comparabilidad. Entonces, esto es algo más individual que algo más genérico en términos de normativa sobre precio de transferencia. Y bueno, ya para concluir,
Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante el seminario de hoy. Y bueno, para cualquier consulta me tenéis por LinkedIn y bueno, me contactáis sin problema o también en el correo electrónico que aparecía en la presentación. Así que con esto termino el seminario. Buenos días para los que estéis en Sudamérica o buenas tardes para los que estéis por aquí, por Europa. Un saludo y cuidarse mucho.